martes, ustedes saben, aquí tenemos deporte y los ponemos un poco ahí entre la espalda y la pared. ¿O los pones? ¿Los ponemos? ¿Los pones? Los pongo. Sí. Los pongo. Sí, sí, pero, claro, chicos, sí, vengo bien. Vengo bien con el béisbol, vengo bien con el pádel, vengo bien con el golf. El pádel muy bien. El golf también, sí. Epa, ¿ves? Sí, ¿ves? Sí. Voy anotando y ahora van a ver que vengo muy bien con el volei. Wow. Perfecto. Véndelo, véndelo, ten. Le damos la bienvenida, lo trajo el Sonda, sí, nos costó traerlo porque no da abasto entre los equipos que dirige, la escuela y demás. Fuerte el aplauso para Luis Testa, una eminencia. ¡Bravo, Luis! ¡Bienvenido! Hola, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿ustedes? Un placer, estar acá con ustedes. ¿Te trajo el Sonda? Sí, sí, me trajo el Sonda. ¿Complicado? ¿Justo se largó? Claro, la productora hace rato que lo viene diciendo, Luis, por favor, venite, no puedo, la escuela. Bueno, finalmente vino el Sonda, que todos lo putean, en este caso lo celebramos, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Gracias por venir, estar aquí, un placer. Y vino con gracias. La pelota, ¿viste? Sí, por supuesto. Sí, me dijeron, trae la pelota porque dice tenés un día, una linda desafiante, que me va a pintar la cara. Sí. Dijo, mejor. Sí, y amo que haya pensado que era alta. Ouch. Eso ya para mí es un gol. Ya anoté, ya gané. Claro, se sacó los zapatos me saqué ahí, los zapatos, claro. Y me dijo, no, bueno. Cualquier cosa te llamamos. Bueno, le voy a pintar la cara. Bueno, sí, lo vamos a, como siempre, al final de, sí, de claro, la nota vamos a hacer algo técnico. Pero bueno, Luis, aprovecharte. ¿Cómo está el presente? Digo, de una trayectoria muy importante que has tenido. Selecciones, en el plano también de clubes. Una eminencia. ¿Te sentís así? Hoy hablaba con un periodista, un colega que sigue mucho el vóley acá. Y me dice, me animo a decir que es de lo más capaz, no solo de vóley, sino de todos los deportes de la provincia. No, bueno, te voy a decir quién. Bueno, no. Mirá, yo me siento como me siento. Y siempre hay que ser humilde. Y nada más que he estado donde he estado gracias al trabajo, al esfuerzo. Nadie me regaló nada. Entonces me siento contento. Y mientras más pueda llegar a devolver todo lo que lo demás la vida me dio, lo devuelvo y lo transmito a los entrenadores, compañeros, colegas, lo que sea. Así que he tenido una larga carrera y estoy orgulloso de eso. ¿Y a qué edad empezaste? Mira, yo empecé en el colegio, en el 82 en San Luis. Uh-huh. Iba a quinto año, ya entrenábamos los de primer año. Y después me fui empecé a estudiar ingeniería en minería, no me gustó. Y mientras tanto entrenaba unos equipos de vóley en el Club La Finura en San Luis. De ahí me vine a estudiar Educación Física en Mendoza y me seguí capacitando, me iba a dedo a Buenos Aires a pasar pelota a la selección argentina, al cenar. Sí, sí, me iba a dedo. Buena, una técnica para hacer un buen dedo, ¿cuál sería? No, la sí, ubicación. No, hoy en día está más peligroso, sí, no, sí, no te lleva, no te alza cualquiera, pero si no nos íbamos y estaba allá en Buenos Aires feliz de la vida. Así que y ahí aprendí un montón y después venía y bueno, empecé en el Club Guaymallén, después continué en el Club Regatas y bueno, estoy en el Club Regatas desde pero esa época. Pero en ese momento, ¿te imaginaste que ibas a conseguir todo lo que has conseguido, todo lo que has laburado, a todos los que has entrenado? No, mira, la marca no, que has dejado, ¿no? No, realmente soy un afortunado de la vida porque en realidad siempre me rodeé de buena gente, de gente ambiciosa, de gente buena del deporte y bueno, eso me fue llevando a querer mejorar día a día y bueno, y eso... logra sus frutos. Mencionaste Regatas, bueno, has dejado una marca, seguís hasta el día de hoy. Te pregunto por lo que fue ese paso por Liga Nacional y bueno, ¿cómo ves a la provincia hoy en la actualidad con el deporte y cuán lejos estamos de ese nivel, digamos, o cómo lo ves? Y ahora se ha complicado un poco, participamos en Liga Nacional durante años con Regatas, después, bueno, la situación económica un poco cambió, participamos de Ligas A2. Bueno, ahora no se está jugando nada. Regata jugó el torneo federal en femenino. En masculino no lo pudimos jugar. Yo me tuve que ir a La Rioja. Jugamos el torneo federal en La Rioja. Ascendimos. Así que bueno, he estado en distintos lugares. Pero bueno, el vóley de la provincia está trabajando. Hay muchos equipos. Hay muchos equipos más en divisiones inferiores. En las superiores no hay tanto. Pero yo creo que es importante la base de la pirámide como para que después vayamos creciendo. Veo fotos, son todos hombres. ¿Siempre entrenaste con hombres o alguna vez mujeres? Bueno, dirigí un equipo de regata en el 90. Sí. Que jugamos Liga Nacional, salimos terceros. Y después del 90 seguí dirigiendo varones y hasta la fecha. ¿Por algo en particular o porque se daba así? No, porque después me incliné más por dirigir varones, era otra cosa. ¿Y es muy distinto?
No, es parecido, nada más que dirigir mujeres tenés que tener otro tacto. Claro. Pero sos Calechu, bueno, no. Como director, como entrenador, como sí. Un poquito. Claro, si mejor no, por la duda. Pero de sí, qué. Sí, claro. ¿En qué sentido? Sí, soy exigente, soy bastante quisquilloso. Yo siempre insisto, digamos, es como si estuviéramos en Japón, no estemos en Japón, que sea todo estricto, los horarios, disciplina, una filosofía de trabajo. Eso es necesario y además cuando se entrena de manera seria, ¿no? Porque no es lo mismo hacer algo cada tanto, juntarte con tus amigos, que entrenar, estar federado, jugar partidos. Totalmente. Yo digo siempre, hagamos un esfuerzo inteligente. Claro. Ya que vengamos, hagamos. Dejémoslo todo. Sí, sí, dejémoslo todo. Y... ¿Sos del insulto? Sí. ¿Insulto al aire? Se me sale, sí. No, específico no, pero al aire sí, sí. Me caliento. El insulto, el puteo, a mí me gusta decir, va para arriba y siempre era un Sí. Me caliento mucho. Antes era peor. ¿Tiempo lo ha mejorado? Si hubiera pasado cosas de antes, a hoy en día, no estoy. Estoy ahí. Está más tranca. Sí. Está más tranca. Ahí vimos algunas fotos, Luis, bueno, de la selección argentina, que te ha tocado estar en diferentes roles, en diferentes categorías, en diferentes competencias. Bueno, tenés un segundo puesto también en Mundial Juvenil. ¿Cómo se da esa llegada o esos primeros pasos con el seleccionado nacional que después, bueno, obviamente te dejó ahí para siempre, prácticamente? Bueno, el estar en regata varios años en Liga Nacional y estar compitiendo y teniendo buenos resultados me da la pauta, me da la posibilidad de entrar a la selección argentina en el 2007 y fui asistente en un Mundial de Marruecos. Con Juan Sichelo, John Uriarte me llamó, que estaba justo en esa época. Entonces nos fuimos a Marruecos, salimos quinto. Y después, bueno, tuve un parate ahí y en el 2014 un amigo que había estado conmigo en Tucumán dirigiendo en Pellegrini, que estuve también en el 2001 en Tucumán, me dice, vení que estoy con la selección, asistente de Julio Jiménez, y justo Julio Jiménez tuvo unos problemas dirigenciales y yo era asistente y me quedé yo en... Le pregunté a él qué hacía yo, porque yo me correspondía irme. Entonces me dice, no, quédate vos, seguí yo, y ahí salimos subcampeones mundiales en el 2015 en Chaco. Tranquilo. Sí. Fantástico. Emocionante. Y después seguimos con el proceso de selección con otro grupo y nos fuimos a Bahrein a jugar con otro grupo distinto. Salimos dos veces campeones sudamericanos entre el 2016 y el 2017. Y después fuimos a Bahrein. Bueno, no nos fue tan bien. Salimos 12 de 25 equipos, 24 equipos. Entonces, bueno, ahí se terminó el proceso de selección, pero... Qué loco los lugares, ¿no? Los lugares, digo, Marruecos, Bahrein, que uno... Loco, no va, ¿no? Digo, ni a vacacionar nunca. Bueno, o sea, habla no por vos. Sí, bueno, no, pero digo, no elegís Bahrein para ir. Y el deporte te lleva por ahí a algunos lugares medio inhóspitos, ¿no? Sí, realmente. ¿Cuál ha sido el más loco que conociste? No, Bahrein, llegamos a las 12 de la noche. ¿Dónde está Bahrein? Bahrein está en los Emiratos Árabes. Ah. Y cerca de Dubái. Sí, entonces, ahí lo tengo. Bueno, estuviste en Dubái, pero bueno. No hacía nada de frío, te cuento, porque llegamos a las 12 de la noche y nos abrieron la puerta del aeropuerto y fue como si hubiéramos entrado al horno. Así, la cosa que te dio el calor. No era sonda, no. No era sonda, no, peor. Así que eran 48 grados a las 12 de la noche. No, después veníamos la gente, albañiles, todo trabajando en los edificios, que es edificios majestuosos. Claro, la vida y decíamos, como era normal para ellos, pero nosotros en el hotel o en todos los estadios aire, donde íbamos, era aire acondicionado. Bueno, por eso el Mundial de Fútbol de ahora cambia la fecha, por la temperatura, que es en Qatar en realidad, y va a diciembre justamente por eso, porque el calor es tremendo, dicen. No, terrible, no lo podía creer. Aparte salías con lente, así era el lente, se te empañaban. Era... Mirá vos, ¿Eso fue lo más loco? Mira, lo que a mí más me gustó es ir a Brasil, al centro de entrenamiento de los brasileños, que es en Saquarema, que era, para mí estaba un paraíso, eran todas las canchas, todos los elementos, todo lo que a vos se te ocurriera para poder entrenar, era ese lugar. Entonces estuvimos ahí en un sudamericano. ¿Y alguna vez se te ocurrió decir, che, por acá no va la cosa, me voy para otro lado, a otro país, a otro... En Chile estuviste, ¿no? Estuve en Chile dirigiendo Liga Nacional Chilena también. Ajá. Fue en el año 96, 97, dirigimos conjuntamente con un amigo chileno, así que... El CV del señor, digo, es un vibrato, ¿no? Sí, lo saca así, ha nombrado 45 ciudades, clubes. ¿Y qué tal la experiencia de trabajar afuera? No, muy buena. A mí me gusta ese desafío de ir y tratar de... transmitir y que te crean, decir, bueno, a ver si puedo lograr con ellos algo distinto. Y bueno, por eso fui a La Rioja, he estado en Salta, he estado en Tucumán.
Y además porque Chile tiene el paltamayo, chicos. Digamos, me banco todo. Dame el paltamayo. Tenemos mensajitos, loco, ¿lo podemos leer? Sí, buenas tardes, amigos. Tienen de invitado a una persona muy especial, un ejemplo a seguir. Abrazo enorme, dice Alberto Lisanti, saludos. Luis, te está el mejor lejos por la humildad que lo caracteriza y la pasión que transmite. Un genio, gracias por todo lo brindado. Y van llegando mensajitos para Luis. Qué lindo, ¿no? Que pasen los años y que también recibas ese cariño, ese amor. ¿Lo sentís? Sí, sí, realmente lo siento porque, bueno, Alberto es padre de unos chicos que de la escuela Santa Rosa de Lima, entonces que aprovecho para mandarle saludos a mis colegas maestras, porque, bueno, 30 años en la escuela, entonces han pasado generaciones y generaciones y me encuentro con abuelos de la escuela y dicen, profe, yo te tenía. Y los campamentos. Digo, pero padre, no digan tanto. No digan tanto. Le digo, espera un poquito. Corne, acá llega un apodo que van a tener que dar explicaciones. Saludos a Luis de la promoción 89, es un genio. Sergio y la banda de los asados. ¿Qué es Sergio? Eso? No sé, pero quiero ser parte. Queremos que nos inviten. Dios, que inviten. ¿Qué es eso, bueno, la banda? Tenemos dos grupos. Tenemos grupo. Un grupo de la promoción 89, que estamos todos los que ingresamos, y otro grupo que por razones de fuerza mayor, de fallecimiento de un hijo de otro, de un hijo de otro, nos juntamos y somos 5 o 6 que también nos juntamos ahí. De la parte de ese grupo, pero realmente la promoción 89 del Instituto de Educación Física es algo maravilloso, nos seguimos juntando. Sí, juntando hasta ahora. Sí, totalmente. Así que nos juntamos. Y Sergio es el asador fundamental ahí. Fundamental, que tenemos. Clave. Luis, habría que chequear, ¿no? No podría. Sergio, anotando. Luis, ¿qué te generó esta camada, digo, del seleccionado nacional, lo que se vivió en los Juegos Olímpicos? ¿Cómo la ves? ¿La veías? Bueno, está ahí Loser, ¿no? Que lo conoces y muy bien. ¿Qué te generó por ahí verlos a estos chicos que ya no son tan chicos? A Abu Loser, que la está rompiendo toda y que, bueno, que brillan a nivel internacional. ¿Qué te ha pasado con No, no, un orgullo enorme y aparte la difusión que ha tenido el vóley después de los Juegos Olímpicos fue como pasó con el básquet, como pasó con el hockey en su momento, entonces y sigue pasando. Como Montesano y el relato ahí. Totalmente, ese apasionado festejo con Hugo Conte. Entonces, no, un orgullo enorme, aparte de tener a Agustín Loser, bueno, gente, chicos de San Juan que también han pasado en el proceso y chicos que hemos tenido en el proceso de selección argentina que estén ahí y que mantengan la humildad. Yo creo que eso es fundamental en cualquier persona, el tema de la humildad, porque... ¿Y lo de Loser te sorprendió? Digo, desde chiquitito ya pintaba, pero la realidad es que cada vez anda mejor y parece que llevara 20 años jugando, ¿no? Mira, Loser, el primer día me dice Franco Faccini, en Alvear se juegan los juegos de la agricultura, que esto, que el otro. Hay un pibe en Alvear, fantástico. Bueno, llamémoslo, estábamos en la selección de Mendoza, lo llamamos. ¿La edad de él que tenía? Y tenía 14 años, claro. 15. Entonces viene la selección de Mendoza y yo le di un tips, mirá, hacete para atrás, para acá. Y apenas sucedió la situación de juego, la hizo. Y dije, no, este es distinto. Escuchame, dame el teléfono. Este es un distinto. Sí, y lo queremos, Loser, acá. No, es muy inteligente, muy inteligente. Bueno, muy capaz. Pero siempre con hombres, o sea, todavía no conoces a esta distinta, ¿no? Ay, no, tengo voy a tener el placer de conocerte ahora, así que vamos a ver. Pero es una eminencia, Te pido disculpas ya de antemano, pero venite. Hemos nombrado a Loser, hemos nombrado a gente que, bueno, vos le veías como... Sí, totalmente. ¿Alguna vez te pasó de ver a alguien, no me nombres, por favor, de ver a alguien, que no, decís, ¿sabés que no vas ni para adelante ni para atrás? A ver, bueno, vamos a hacer los toques. Bueno, pero enseñame. Escúchame, primero. De arriba. No, las manos más enfrentadas, así no te doblan los dedos. Ahí. Así, mira. ¿Vos pones así? Sí. Ahí yo te la tiro y voy a agarrarla. Dale. A ver, agarrarla. Agarro. No, fantástico. Ahora Tomás, vamos a... No, ahora ya está. Volvemos. Hagamos pase arriba. Pase arriba. Vamos, ahí. Sí, chicos. Enfrentamos las manos. Ahí está, sí. Para arriba. Mira. Enfrentamos las manos. Ahí está, haciendo la bolsita. Sí, sí. Vamos. Dale. A la selección con el femenino. Sí, mira con esa altura. Mira. No se cae. Ahí está. Mira de quién te burlaste. ¿Quién decía? Es verdad todo lo que decía. Un aplauso. Bien, chicos. Gracias. ¿Estás preparado? Obvio. A mí lo único que me cuesta es el saque de arriba, pero el resto estoy. No nos dejes mal, que yo te dejé la vara muy alta, ¿eh? Pará, te voy a decir una cosa. Hicimos como 60. Sí. Me estás pidiendo presión. Sí, tenemos que meter. Si no, metemos 65. Pero pará. Tiki, tiki.
Fundamental que las manos estén enfrentadas para que entre la pelota ahí y no te dobles los pulgares. Así, no sé, así, no sé. No, no tanto. ¿Cómo así? Así no, enfrentado. Soy muy malo con el tema de las manos, pero no importa, dale. Mira, yo hago así y ya la pelota entra ahí. Ah, qué bien. A ver. Yo hago así, a ver. Dale, a ver si sale. Yo hago así. Vos mirame. Ahí está, vos mirame. Ahí está. ¿Pero por qué la agarra? Ahí está. Tranquilo, a poquito. No lo apures, ahí va. De a poquito va soltando. Papa caliente, mira. Muy bien, esto. ¡Uy! Vamos, sigue. Estoy. Ahí va, ahí va. Estoy. Súper bien la compañera. Voy, vuelve. Estoy. Vamos. ¡Wow! Ahí va, ahí va. No se diga más. Sí. ¡Es cinco! No cae, no cae. Hay equipo. Para viajar a Dubái, a donde yo estoy, ¿eh? Me gusta mucho el vóley cuando está el punto que ahí nomás, viste, que sí. hay comunión. Vamos, hay equipo. Vamos, viejo, ¿te dicen algo ahí? Sí, no, vamos. Una arenga. Hay algún equipo que tienen algunos términos especiales. Mira. Sí, sí. Orne, vos dijiste el tema saque. Sí. Me gustaría que te animes a un saque. El saque. Por vamos encima de la zona. Tips. Atención. ¿De abajo o de arriba? Soy de muy abajo. Buena de... Sí. Bueno, de abajo. Ay, los foquitos. Despacito. Una mano se la roba a la otra. Sí. Ahí nomás. Tú. Pero yo le clavo de ahí. Sí, si es de robar a Madrid, así no le va a salir bien. Ahí. Perfecto. Ahí, mira, una mano se la roba a la otra. Se la roba. A ver. Ahí hablando de robar. Sí, dejala bajito a la altura de la cintura. No te hagas la boca. Ahí está. Cada vez le da con más fuerza. El de arriba, otro tip. A ver. Bien bajita acá y le pegás cerca de la cara. La mano firme. Acá. Con el talón de la mano. Muy difícil. Pará. Mira, te va a salir parado. No le vas a romper carica al pobre Luis, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. Mira, bajito. Bajito. Y le pegas con la mano firme. Para un segundo, para un segundo. Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas? Va firme. Voy a poner mano. Ah, va a cuidar la escenografía, chicos. No pasa nada, no pasa nada. Va, mirá. A ver, madre. Firme la mano. Firme la mano acá. Así. Que le pegues. No así, sino así. Los dedos para atrás. Para atrás. Y le pegues con esta parte. Tiki. Ahí está, mira. Me gusta porque te avisa con el filo para enseñarte. Muy bien, ahí va. Tira. Pégalo un poquito más abajo. Ahí le pegaste, ¿con quién le pegaste? Con los dedos. Talón de la mano. Mira. Ahí está. Va. Talón de la mano. Vamos. Está, y después otro tip importante. Sí. Y mira, así, como desodorante. Se hace así, desodorante, no sé, pap. Y le gusta la analogía. Que sí, está. Me gusta porque uno lo puede interpretar. ¿Qué dice? Y en el lanzamiento, acordate, cerca de la cara y le pegas. A ver. Cerca de la cara. Qué difícil pensar todos juntos, ¿no? Sí. Pues el desodorante, cerca de la cara, la palma. No. Tres palabras. Lanzamiento. Lanzamiento. El contacto. Desodorante, contacto, listo, pum. A ver. Ahora sale. Tuki. Te la lanzaste. ¿Cómo te la lanzaste? Oh. Lanzamiento. Para. Se lo lanzó feo. Fue raro, fuera. Lanzamiento, acá. Cerca de la cara. Ahí, cerca de la cara. Muy bien. Ahí. Faltó un poco más firme, sí. Más firme la mano. ¡Opa! Ahí está. Se está volviendo. Cerca de la cara. No le estás dando bolilla al lanzamiento, por favor. Olvido. Es que la tirás y te... Sí, dale bolilla. Estoy arrebatada, como sí, dale, la China Suárez. Dale bolilla al lanzamiento. Ahí está. Dale bolilla al desodorante. Ahora te quiero ver. Claro. ¿Pero vos sabés bailar esto? No. ¿Qué te crees? ¿Qué técnica tiene solo el vóley? Es mira, vino Pablo Laporte. ¿Viste cómo hiciste la del desodorante? Sí. Vení, Luisito. Bueno, no eso tímido. No lo hagas. Vení. Luis, vení, vino Pablo Laporte e hizo la turraca. ¿Qué puede pasar? Que terminemos la carrera. La bueno, vamos. Simplemente. Puedo copiarte. Simplemente es sentirlo, Luis. Así como vos me dijiste lo del desodorante, mano firme, tucu. Hacé toda analogía. Una analogía. Con respecto al baile. Bueno, básicamente es así. Abrís las piernas a la altura de los hombros. Ahí está. La técnica me muere. No, está bien, sí, pero porque entrenadores hay en todos lados. Sí, pero es su técnica abajo. La selección argentina. Y yo soy técnica en la turraca. Bueno, por favor. Pierna. No, lo va a hacer. Lo hizo Osvaldo Laporte. Contate que Osvaldo Laporte lo bailó la semana pasada. Lo hizo Osvaldo Laporte la semana pasada. No te puedo creer. Y Víctor Laplace. ¿Vos crees que me va a salir? Olvídate, vos la tenés pinta que bailás re bien. Me gusta bailar. Te levanta cualquier casamiento. Sí, olvídate. Bueno, piernas abiertas a la altura de los hombros. Bien. Y después la cadera, déjala hacer. Déjala hacer. Tengo menos cinturita. Amadeo, vos acompañala. Y después para abajo. Amadeo, no me dejes solo. Vamos. Hasta ahí. Wow. Manos.
Espectacular, querido. ¿Te das cuenta que es crack? ¿Te das cuenta? Sé que tenemos la pausa. Tenemos la pausa, seguir rápido, pero lo de la fundación que lo mencioné. Sí, sí, puede ser. Tenemos una fundación hace 11 años, ahí en Rodeo del Club, en el predio de las Hermanas Dominicas del colegio. Y bueno, nos ayuda mucho en la Municipalidad de Guamañé, Jiménez Rili, y de repente tenemos 500 personas que trabajan, alumnos y 12, 15 profesores. Uh-huh. ¿Y cómo podemos colaborar? O el que se quiera sumar también, ¿cómo puede ser? Todos están abiertas las inscripciones, de todas maneras ya tenemos 3 canchas, pero están colapsado todas las categorías, tenemos como 5 equipos de maxi, tenemos todas las categorías masculina y femenina, competimos en el torneo de la federación. Nos estamos por ir a un torneo a San Juan con los sub-14, vamos a Santa Fe también, ya hemos competido y estamos a nivel nacional también. Así, pero por que ahí que está viendo y se quiere acercar, redes totalmente sociales, algún contacto. Sí, por ¿cómo volley, es tu Instagram? Luis-testavolley. Luis-testavolley, ok. Sí, Luis-testavolley. Y si no, corras volley. Y porres volley, ahí está. Y bueno, tenemos todos los días desde las 18:30 en adelante. Tremendo lo que están haciendo. Los más de 30, ¿dónde entramos? Ahí. Ha llegado un mensaje, Ornella. Ornella, una clase más y te venís a Porres a jugar. Mira, ya te están invitando. Yendo o no llegando, bebé. Olvídate, ahí estoy. Luis, gracias. Sos un placer. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Aprovechamos, hacemos una nueva pausa. No te muevas de ahí, ya venimos con mucho más. Dale. Vamos a la pausa, ya volvemos con mucho más para todo. Y quédate con nosotros, chicos.